Hola amigos y hermanos suscriptores de YouTube, Dios me los bendiga enormemente. ¿Cómo están? Aspiro y espero que estén súper bien, gracias a Dios. Así que sean todos bienvenidos a una nueva transmisión más de este segmento que a todos les va a gustar. Porque tenemos 5 minutos, 10 o 15 o el tiempo que necesitemos para reflexionar qué fue lo que Dios ha hecho en nuestras vidas o qué nosotros hicimos delante de Dios. Esto es Kelvitos Channel, en su segunda temporada, pero estoy grabando este audio por la razón siguiente. Como ya hice el streaming del virus, el streaming alarmante, la intención de grabar este audio no es para alarmarlos, ni es para meterle miedo, es para prevenir, para quedarnos en casa, porque definitivamente tenemos que cumplir las normas y las reglas. Y también tenemos que tomar las medidas de cómo evitar ese contagio del COVID-19. Pero antes les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, lo hagan totalmente gratis. Deben activar las notificaciones para que cuando suba nuevo contenido les pueda aparecer en su correo electrónico o en su aplicación de YouTube. Mis redes sociales ya lo saben, están en la descripción del video y está en la pantalla de su YouTube. Para que me puedan seguirme en mi Twitter, me puedan agregarme en mi segundo Facebook, me puedan seguir en mi primer y segundo Instagram y puedan escribir a mi correo electrónico que está en la descripción del video y en la pantalla de su YouTube. Mi fanpage ya lo saben, está en la descripción del video y está en la pantalla de su YouTube. Yo les voy a dejar este video realizado por mi hermano Lucho sobre estos dos conceptos, que es el COVID-19 y cuáles son las medidas para prevenirlo. Amado director, cuando usted quiera. Hola, hola, bendiciones para todos, espero que se encuentren muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Les Luis. Antes de empezar este video, te invito a que le des a donde dice suscribir y al lado está la campana de notificación para que te esté avisando cuando esté subiendo un nuevo video. Ustedes se preguntarán que por qué cargo este tapabocas. Principalmente me lo coloqué fue porque ha sido un tema, como dice el título, el coronavirus ha sido un tema que ha dado la vuelta al mundo. Y entonces muchas personas están como aterradas o piensan que este es como la bestia o las posibles plagas que vendrán en la actualidad. Bueno, no lo sé, solo Cristo sabe. Pero bueno, siguiendo, quería como instruirles o para que ustedes supieran qué es el coronavirus generalmente. Permítanme quitarme esto. El coronavirus es una enfermedad que es conocida como COVID-19. Lo cual empezó a propagarse en Wuhan, China, en el año 2019. ¿Qué pasó o qué sucedió? Que muchas de estas personas chinas empezaron a salir pues de su país a otros países. Entonces el virus se fue propagando. Ya como tal no era un virus que nace en China, sino que se fue propagando. Y por eso vemos que hoy en día ha ocasionado muchas muertes a nivel mundial. Muchas personas han dicho que no, que le recomiendan tomar vitamina C, que no le pueden dar un beso en el cachete a ninguna persona, que no pueden tener contacto físico, que X, Y o Z. No, o sea, principalmente tenemos que saber que el coronavirus, él presenta unos síntomas generales, que es fiebres que se desen elevadas, mayores de 39 grados centígrados, la tos y la falta de aliento, que muy comúnmente muchas personas que se han diagnosticado en China que contiene este virus son personas que han tenido o tienen neumonía, ya sea bilateral o laterales. Generalmente esto, ¿cómo puede ocurrir el coronavirus o cómo puede ser contagiado la persona? A través de gotitas respiratorias expulsadas por el frío. Por ejemplo, cuando una persona tose o cuando tosemos, sabemos que salen microflujos de nuestra boca y entonces a esos microflujos, al estar en contacto con otra persona, automáticamente
puede contagiar a las demás personas. También se puede propagar de diferentes maneras. Entonces, como tal, como sabemos, todavía no se ha impuesto el tratamiento o todavía no se ha conseguido la cura como tal de él. Pero para eso poco a poco se tienen que realizar estudios hasta encontrar la solución. Entonces, ¿qué pasa con los cristianos? Últimamente en los cristianos he visto que los hermanos han estado como aterrados a este virus, ya que, o sea, como tienen miedo a la muerte y piensan que es el fin del mundo. No, hermano, no es así. Porque si Dios nos dejó en su palabra que somos sanos, que por su llaga fuimos sanados, ¿por qué tenemos que estar llamando esas enfermedades a nuestras vidas? No, no, hermano, no llames esa enfermedad a nuestras vidas, sino más bien, tú conoces a una persona que tenga esta enfermedad, si no eres de Venezuela y me estás viendo y sabes o conoces una persona que esté pasando por esta situación, búscale y predícale la palabra de Dios. Eso no es que te va a contagiar de así de un día para otro. No, hermano, no. Más bien, predícale. Porque tú no sabes si Dios, a través de ti, tú puedes ser el instrumento para que esa persona pueda ser sana y puedas testificar que Cristo es más fuerte que ese coronavirus. No es como un predicador que escuché que el coronavirus es la bestia, la pestilente de los últimos días, que esta bestia no va a matar a todos. No, hermano, no debemos declarar esas cosas. Porque si el coronavirus aquí en la tierra es por algo, es porque desde un principio él estaba en la tierra, que se vino proliferando de esa manera allá en China, es de otro, ya eso es otra cosa, pero siempre estén firmes, hermano, que cuando estamos en las manos de Dios, nada nos podrá tocar. Por lo menos esos cristianos en China, no sé si han visto videos de cristianos en China, como ahora, y ya hay testimonios de cristianos en China que eran positivos con coronavirus y han testificado que Cristo lo ha sanado, hermano, porque Cristo es el sanador por excelencia. No hay pestilencia ni enfermedades que Cristo no pueda sanar. Solamente tenemos que activar nuestra fe y tener siempre nuestra confianza en Él. Porque cuando tenemos nuestra confianza en Él, es ahí donde vienen las victorias seguras. Por eso, hermano, no te dejes engañar y pensar que el coronavirus es inmortal. No. Acuérdate que Cristo nos da la vida y acuérdate que solamente orando a Cristo y con fe y creyendo, Él nos puede sanar. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao. Hola, hola. Bendiciones para todos. Espero que se encuentren muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis. En estas últimas 24 horas, o 48 creo, ya se ha dado la alarma que acá en Venezuela el coronavirus ya está, ya existe y ya es real. Entonces, ¿por qué me motivó a hacer este video? Ya que no es uno de los contenidos que yo comúnmente hago. Para la gloria de Dios, soy cristiano y se me ha sido muy alarmante y necesario yo hacer este video. No sé por qué me motivó, pero lo quiero hacer ya que he visto muchas reacciones acá en mi país, Venezuela, de muchas personas que dicen que el coronavirus es falso, que es mentira, que algo que los chinos, los estadounidenses quieren para llamar la atención y así aumentar su economía cada vez más. Entonces yo pienso, si ellos quieren eso, ¿por qué han subsistido tantas muertes en China, en Italia y en otros países? Entonces me llevó a pensar que es falta de conciencia o falta de conocimiento que han tenido las personas acá en Venezuela sobre este virus. En mi último video los invito a que entren, que ahí le hablo un poco qué es el coronavirus. Siguiendo, hay unas medidas que ha tomado la OMS en cuanto a este virus, la cual nosotros debemos acatar, porque tenemos que sobreguardar nuestras vidas para así poder cuidarnos tanto nosotros como a las demás personas. Ya hasta hoy, hasta la fecha, ya hay 10 casos confirmados, ya cuáles de los 8 son provenientes de países, ya sea Italia, España y Colombia. Y 2 es porque han tenido contacto con esas personas. Entonces, las medidas que ha tomado la OMS para esto es, primero, una de las más principales es usa tu tapaboca. Sé que acá en Venezuela las personas son muy mamadera de gallo
o son muy criticonas. Yo lo entiendo. Yo sé que pueden decir, ay, mira ese, usa tapaboca, como que si piensa que el coronavirus le va a caer a él. O, ay, mira esa, ese cree que se ve muy bonito con ese tapaboca. O aún salen con la excusa que, ay, como el tapaboca sale muy caro, no lo van a usar porque no tienen cómo comprarlo. Entonces, como yo digo, hay gente pública, lo cual tú puedes acudir y pedir tu tapaboca. O sea, no hay excusa, porque acuérdate que él es un virus que anda en la atmósfera como cualquier otro virus, como el dengue, chikungunya, el zika. Tú no sabes en cualquier momento ese virus pueda caer sobre tu vida. O más si tienes tus defensas inmunológicas bajas y bueno, lamentablemente tú seas la víctima que caiga. Entonces es mejor prevenir que lamentar. Entonces por eso te digo, así te digan ridículo, así te digan, te critiquen, usa tu tapaboca porque tú estás protegiendo tu vida. Aunque sabemos que Jesucristo es el Rey de Reyes, señores y señores, y Él siempre nos está cubriendo con su sangre. Pero acuérdate que Él dice en su palabra que también tenemos que acatar las leyes terrenales, porque ahí es donde nosotros vamos a ser obedientes, y a Dios le gusta que nosotros seamos obedientes, y por eso te digo, usa tu tapabocas. Segundo, trata de lavar tus manos cuantas veces puedas. Cada vez que vayas a cocinar, que vayas a manipular algo, que etcétera, toques con tus manos, trata de siempre lavar con tus manos, que trata de comprar, lavártelas con alcohol antibacterial o jabón, con lo que tengas más cerca a la mano, porque yo sé que eso acá en Venezuela es muy costoso, pero con lo que tengas en la mano que puedas lavarte, hazlo las veces que tú más puedas, ya que eso evitará que el virus se propague, y también evita de que tus manos se pasen por tu cara, por tus ojos, por tu nariz, ya que esto puede ser un foco de entrada de la infección. Si tienes gripe, trata de, con un pañuelo, te lo colocas acá en el codo y toses, tratando de que no tengas contacto con tus manos. Si eres mayor de 70 años, que es lo más importante, porque hemos visto que este virus últimamente ataca a personas de la tercera edad, trata de usar tu tapaboca y no salir de tu casa. Si vas a salir, es por algo necesario, pero si no tienes que salir, no lo hagas. Ya que a nivel mundial, una de las estadísticas más grandes, se ha confirmado que el virus ataca a personas mayores de 60 años. Por eso, quédate en tu casa relajado. La distancia. La OMS ha implementado que tengamos por lo menos 1 metro de distancia de las personas. Que tratemos de no estar muy cerca de ellas. Yo sé que en nuestros hogares vivimos con papá, mamá, hijo, etcétera. Pero tratemos de no siempre estar tan apegados a ellos. Trata de evitar aglomeraciones de personas en un lugar. Por lo menos, en el metro de Caracas implementaron que para subirse al metro hay que usar tapabocas. Aunque yo nunca entendí por qué el gobierno lo implementó ahí. Porque si nos vemos en las camioneticas hoy en día en Venezuela, eso se arrebata de gente horriblemente. Entonces, ahí es donde más tenemos que usar tapabocas, en los transportes públicos, porque nosotros no sabemos de dónde vienen esas personas. No sabemos si son personas que son recientemente llegadas a Venezuela y se montan en la buseta, ¿ves? Entonces, igualito, usemos nuestro tapabocas. Eso es una de las medidas que tiene que tomar el presidente, digo yo, para que también se cumpla. Evitar aglomeraciones y concentraciones donde haya un número mayor de personas, por lo menos concentraciones del gobierno, ya sea concentraciones de la oposición, por lo menos en las universidades, en los colegios, que ya gracias a Dios se cerraron hasta nuevo aviso. Igual en las iglesias católicas, iglesias evangélicas, donde hay aglomeraciones de gente. Yo sé que este es un tema a la cual muchas de las iglesias han tocado, que como algunos dicen que le rinden rito a este virus, y no es así, sino es para prevenir y cuidarnos a cada uno de nosotros. De repente su iglesia tendrá su metodología para los cultos. Por lo menos la mía está dando los servicios por YouTube,